Conaculta, preocupado por el fomento a la lectura, hoy en día ha creado el Programa Nacional de Salas de Lectura, un programa modelo para la promoción de la lectura en el país, que trabaja a través de la creación de espacios de lectura comunitarios diseñados para cubrir necesidades específicas y facilitar el acceso a la lectura de forma más dinámica y adecuada. Mi quehacer aquí en este centro de lectura es, a realizar actividades que van en el mismo tono que nosotros concebimos el acercamiento con los libros y los usuarios o los lectores, ¿no? Esta sala, como muchas otras salas, anda por la República y en este caso en Michoacán trajimos acervos electrónicos y del otro tipo que es más común, el libro, para que los lectores se encuentren con sus autores. Este centro de lectura está equipado con mobiliario especialmente diseñado para la comodidad y acercamiento con el libro. Las personas que las atienden son voluntarios amantes de los libros y la lectura. Pueden ser hombres o mujeres mayores de 18 años que hayan terminado la educación básica y tengan facilidad de comunicación. Bueno, en este espacio pusimos la mayoría de los muebles y tonos adecuados para que la gente pueda tener un encuentro personal con los libros. Casi siempre se piensa en hacer actividades para ellos. Eso motiva que la gente se encuentre con los libros, pero el mejor encuentro que tienen los lectores es con los libros en directo. Entonces, hacer que un espacio sea cómodo y agradable es lo que nos interesa para que ese vínculo con la lectura se dé de manera personal, sin ningún intermediario que te diga qué leer, cómo leer, por qué leer y todas esas cosas, ¿no? Eso nos importa mucho. Las salas de lectura tienen una programación con algunas lecturas dramatizadas o acompañadas, que se realizan diariamente. Así los lectores pueden asistir a cualquiera que sea de su interés, y si no les agrada ninguna de estas, siempre estarán los espacios libres para que seleccionen un libro y lo puedan leer. Morelia ha sido sede de este programa. Pues es lindísima la gente de Michoacán de por sí. La sala de lectura aquí tiene este año nada más. Así que hay muchas personas que todavía no saben cómo llegar y todavía no conocen la sala, pero los que ya la han visitado les parece muy adecuado, muy cómodo, muy agradable. A los niños les encanta, ya se oyen ahí, y pueden pasar un rato bastante divertido con la lectura y un poquito romper el esquema este que tenemos de la biblioteca, del silencio, de la cuadratura, de las como áreas grises o los lomos de los libros en lugar de las portadas que están aquí vistosas y llamativas, ¿no? Es un poquito la diferencia. El Programa Nacional de Salas de Lectura es una iniciativa más de Conaculta para fomentar la lectura, teniendo un lugar en donde el lector se sienta allegado a su libro. Informó para Nuestra Visión, Dana Romero.